como toda revolución, de un momento a otro estalló. La revolución del parque en realidad es una herencia de un largo proceso de ejercicio de la democracia que el pueblo argentino ha realizado desde las invasiones inglesas. Es en las invasiones inglesas donde se instala lo que Mitre llama la democracia militar de Liniers y que es la participación del pueblo directamente en el ejercicio de las tareas de defensa, en ese caso reconquista y después defensa. Hay que acordarse que aquel ejército de las criollo y español que rechaza las invasiones inglesas estaba formado por todos los hombres que en la ciudad de Buenos Aires estaban en condiciones de portar armas, inclusive los que no tenían ninguna experiencia, como es el caso de Belgrano, que toma clases de ejercicio militar, clases particulares. Entonces, esto marca ya una tradición argentina, la tradición de que la defensa de los intereses comunes se hace si es menester por las armas. La revolución de 1890 tiene causas lejanas y próximas y resultados muy importantes. A partir de 1880 en la Argentina se había impuesto un orden conservador basado en el control del sufragio, en el fraude electoral y en la centralización del poder ejecutivo sobre las provincias. La revolución del parque se empezó a preparar, digamos, con anticipación. La situación era crítica. Alem era el jefe civil y Campos el jefe militar. El Leandro N. Alem, con esa N que el propio Alem, cuando le preguntaron qué quiere decir N, Alem dijo nada, porque era nada más que una figura de su firma personal. Este personaje romántico, lleno de energía, austero, extraordinariamente pobre, venía también de una tradición militar interesante, porque él había participado en la Guerra del Paraguay como oficial, pero había pedido que lo pusieran al mando de tropas de los barrios pobres de Buenos Aires. Leandro Alem, oponiéndose a la federalización de la ciudad de Buenos Aires, señaló estos tres problemas que efectivamente habrían de estallar en la Revolución de 1890. En ese sentido, el discurso de Alem fue un discurso profético. Había muchas colectividades en la Argentina y tuvieron que elegir el blanco, verde y rosa porque eran unos colores que no coincidían con otras banderas de colectividades extranjeras que había. No había muchas de esas banderas porque, bueno, se desató el estallido revolucionario y obviamente eran muy pocas las banderas que habían. Sí, habían algunas divisas con esos colores que distinguían a los revolucionarios de los gubernistas. Cuando en 1890 llegamos a la Revolución del Parque, estamos llegando en el ejercicio de una tradición y de unos derechos que vienen afianzados hace más de 80 años. Esa tradición y esos derechos ya habían tenido un episodio violento antes y muy desestabilizador, que fue el problema de la capitalización de la Ciudad de Buenos Aires, la declaración de capital federal de la Ciudad de Buenos Aires, que la provincia de Buenos Aires se opone. Y uno de los que se opone ahí es nuestro conocido Leandro Alem, en 1880. Conflicto por la Ciudad de Buenos Aires se resuelve con la victoria del gobierno nacional. Pero yo quiero recordar, porque a veces perdemos la dimensión de estas cosas, que ese conflicto por la capitalización de Buenos Aires y los combates que se libraron en la ciudad de Buenos Aires y en los alrededores provocaron 3.000 muertos. Así que estábamos acostumbrados a un ejercicio fuerte de los derechos cívicos y a debatir las cuestiones de un modo violento. Así no es extraño que cuando transcurre el gobierno de Roca y el gobierno de Juárez Celman, en ese ambiente deteriorado moralmente por la gran especulación que había, una especulación
que tampoco hay que maldecirla demasiado, porque la gente creía que estaba en medio de una gran prosperidad y estaba en medio de una, lo que hoy llamamos una burbuja, que estallaría dramáticamente después. Pero, de todos modos, esa sensación de materialismo tan fuerte, tan invasora, había provocado una reacción. Y ahí empieza a aparecer la figura de ese hombre, a quien se lo llama, y creo que Félix Luna lo llama, la expresión de la moral en la política, que era Leandro Alem. La revolución del 90 es la que va a dar origen a la formación de los partidos políticos modernos de la Argentina, como se los llama, partidos nacidos de la entraña de la sociedad civil y no dependientes de los recursos del Estado. Así nació la Unión Cívica Radical. El proceso de la revolución del parque no es lineal. Se busca a través de las armas una solución, pero también se buscan soluciones políticas. Cuando está instalada la situación, se busca una solución política. El escenario fue el parque de artillería, lo que hoy es Plaza Lavalle. Había cantones en infinidad de lugares y en esquinas, cantones revolucionarios. La revolución de 90 significa también una crítica muy severa al manejo discrecional de los recursos del Estado por parte de los gobiernos. La revolución del 90 tiene un marcado registro fiscal, diría yo. Representa una tensión muy grande hacia un manejo responsable del Estado en tanto suprema entidad fiscal del país. Su órgano a nivel periodístico fue el periódico El Argentino. Y El Argentino salió para empezar a incentivar el tema y la revolución. La revolución del parque cierra un periodo y abre otro. A partir de ese momento ya no son sublevaciones puntuales por determinadas cuestiones, sino que es la revolución armada en busca de la construcción de una democracia institucional. Entre el 90 y el 16, la victoria, 1916, la victoria de Hipólito Yrigoyen del radicalismo en las elecciones presidenciales, esos 26 años va a seguir habiendo muchas conspiraciones militares, pero todas están dirigidas a establecer el sistema democrático institucional con un sistema electoral nuevo. Este es el cambio que la revolución del parque, que fracasa como revolución, pero provoca la caída del gobierno de Juárez Celman y la presidencia, inicia la presidencia de Carlos Pellegrini, esa revolución cambia ese sentido de la política e instala a las grandes masas populares en la demanda directa del ejercicio de la representación. La revolución del 90 tiene un contenido cívico muy grande y echa a volar el sueño en la Argentina de que la ciudadanía es posible.